potable nace en 1847 cuando un doctor, Ignaz Semmelweis, trabajando en un hospital de Viena, se dio cuenta que para evitar la fiebre puerperal la que se transmite por las manos de los médicos, o se transmite a través de la matriz y toda la cosa, resulta que él se dio cuenta que los médicos se lavaban las manos, casi no se la lavaban, pero los que se lavaban con agua y jabón, nada más. Entonces, él hizo la gran observación de que lavándose las manos con agua, jabón, con cloro, que en aquel momento se le decía lejía, eliminaba los microbios de las manos y así evitaba la fiebre puerperal. Entonces, el concepto potable nace a partir de ese gran hallazgo. Hace algún tiempo se constituían acueductos por las mismas familias en comunidades para obtener el agua porque se abastecían de pozos de agua artesanal. Entonces se creó, los mismos pueblos se organizaron y formaron comités en aquel entonces. Aquí tiene alrededor de 19 años de haberse formado el comité. Adquirieron tierras, hicieron tierras donde habían mantos acuíferos, las captaron y las entubaron hasta llegar a las comunidades. En aquel entonces, con ayuda de Habdeba y ayuda de Acueductos y Alcantarillados, que fue el que suministró lo que es la tubería. Costa Rica es un país ejemplar en lo que alcance o acceso al agua potable se refiere. Básicamente, muchísimas comunidades, todavía hay algunas que no tienen un sistema adecuado de acueducto formalmente establecido, pero en general la cobertura de agua potable del país es quizás la más alta o una de las más altas de Latinoamérica, superior al 87% de la población con acceso a agua potable y con índices superiores de acceso a agua para consumo humano en general, superior al 98%. Después de la Segunda República, en el 49, resulta que el país crea un montón de instituciones muy buenas, el ICE, el IMBU, nacionaliza la banca. Ese auge de desarrollo hace que la gente de la zona rural pase a la capital. Lógicamente, el servicio de agua potable y alcantarillado que había en ese momento no dio abasto para el montón de gente que pasó. El país lo que hacía de 1800 a 1960 era que construía los acueductos con plata del Estado y se le daban a las municipalidades. El problema es que las municipalidades, como recibían eso regalado, cobraban unas tarifas que no daban abasto y de ahí el problema de los acueductos municipales. Cuando nace la IA, el objetivo era coger los acueductos municipales, meterle la técnica suficiente para que fueran eficientes. A partir de 61 se resuelve la crisis de los acueductos del área metropolitana, se abastece como tiene que ser el agua, se da control de calidad al servicio y empiezan a crecer en la IA. El agua es administrada por diferentes instituciones en este país. El AIA ha sido desde el año 60, más o menos, el rector en el país. Realmente administra muchos acueductos. Siguen los municipios, hay todavía muchos municipios que administran el agua en este país. Hay ASADAS, ahora un porcentaje muy alto de la población es suplido con agua potable por parte de las ASADAS, que son asociaciones de desarrollo de diferentes localidades. La empresa de servicios públicos de Heredia también administra el agua en la provincia. Ella suple al 100% de la población en ese lugar. Y hay administradores privados, por decirlo así. Hay gente que administra su pozo, que es regulado, que no forma parte de una ASA, pero que se encarga de tratar su propia agua. La empresa de servicios públicos de Heredia ha hecho un gran trabajo y da agua de calidad potable en la mayoría de los casos. El AIA, agua de calidad potable, casi al 99% de la población. Pero en las ASADAS todavía tenemos, aunque tenemos ASADAS muy buenas y han mejorado mucho,
todavía tenemos más de un 30%, más o menos un 30% de la población abastecida por asadas que suministran agua de calidad no potable. ¿Por qué? Porque no tienen ni la cultura, ni la logística, ni la capacidad técnica, ni los recursos suficientes para operar un servicio de agua como tiene que ser. Recalco que hay unas que lo hacen muy bien, incluso hay unas que lo hacen mejor que la IA. También hay una realidad, los sistemas se construyeron en un momento específico y tiene todo sistema o toda infraestructura que se construye para un fin específico tiene su vida útil. En este momento nosotros hemos cuantificado claramente que el país requiere, por lo menos los sistemas que administra la IA, una inversión superior a los 1.800 millones de dólares aproximadamente para poder ponerla de nuevo a derecho, por así decirlo, o por volver a reinvertir en aquellos sistemas en donde inicialmente invertimos para lograr esa cobertura y lograr darle sostenibilidad a las poblaciones actuales y futuras que nosotros suplimos. Lo que es las asadas viene a constituirse hace poco por medio de acueductos y alcantarillados, porque anteriormente nosotros no teníamos ni asesoramientos, se hacía por medio de un comité, no había un ente rector, o si lo había no se había firmado ningún convenio de delegación. Actualmente hay algunos acueductos que todavía no han firmado el convenio de delegación. En el caso nuestro, nosotros firmamos en el 2004. Acueductos y alcantarillados nos brinda asesorías, al menos yo he estado en dos, en lo que tiene que ver con administración de asadas y cuencas hidrográficas estuve yo. También da capacitación para los fontaneros, nosotros el fontanero nuestro ha recibido dos capacitaciones. Actualmente hacen análisis con mucha más frecuencia también porque nosotros tenemos la contaminación de aguas. Eso es más o menos uno de los beneficios. Cuando hay algún problema legal, uno pide la asesoría al departamento legal.